Amigos, miren, les quería presentar esta parte. Es la que más me encanta del recorrido. Es la parte boscosa o del sendero. Siempre que paso por acá parece, me recuerda a las películas de los medievales, cuando un castillo ataca a otro castillo y van los caballeros y todo eso, y se dan las emboscadas. Estamos esperando a nuestros amigos. Está bien bonita, bien genial, maravillosa. Tienen que venir al volcán de Illamatepec. 100% recomendable, confiable, una vista bien bonita, impresionante, inigualable. Así es que ya saben, amigos, no se tienen que perder esta aventura en el volcán de Santa Ana o Illamatepec. Las van a encontrar en Oriente. Una de ellas, ¿verdad? Right? Impresionante. A rato me va a querer sobrepasar a mí también. Sí, dije que por respeto no le pasa. Ya. Lo que pasa es que hay días que hay muchos dobles. Wow. Así como nosotros. Por favor, pedirles que constantemente hidratarse, ya que en esta zona prácticamente se acabó casi el arbusto, ya no vamos a tener sombra, de aquí es roca. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Falta. ¿Todo bien? ¿Tiempo? El tiempo ya va a ser menos de una hora ya. Falta también un poco más de altura, sí. Que vamos a cambiar, pero o sea, va a estar bien agradable, bien refrescante. ¿Cuándo vamos a ir? No, ahorita que vamos subiendo, todavía falta un poco. Gracias. De altura. Merci, merci, merci. Ahí les recomiendo que no se peguen mucho a la gente por lo del COVID, okay. Porque hay mucha gente. Amigos, se logró, se concretó, se finalizó bien. Esa es la acreditación que nos confirma que hemos llegado a la cima. Y pues ahí andamos, miren, me sorprende, hay mucha gente. Estoy pensando en ponerme ya la mascarilla. Hay inmensidad de gente. Así es que esperemos más adelante a ver el bonito.
Y bueno, amigos, ya nos encontramos en la parte del descenso, ¿bien? Pero como siempre, siempre vamos acompañados de una impresionante vista, una vista maravillosa, bien bonita, hacia, bueno, normal, uy, ya me caigo, normalmente aquí en esta parte donde están cubiertos el sol, se ve el océano Pacífico, se ve la parte del Candizalco, la parte de Nahuizalco, y aquí atrás de este pequeño relieve es el lago de Coatepeque. Una vista bien impresionante, como les comentábamos, estamos ya caminando para abajo, así es que ahí andamos, mis bros. Y bueno, amigos, hemos terminado de descender, de caminar desde el volcán desde la cima del volcán Ilamatepec, y aquí tenemos a nuestro amigo Jefferson. Hola. Que él es de Brasil, con él hemos hecho el tour y los amigos que nos han. Así es que, Jefferson, tu tiempo ha llegado. ¿Qué te pareció la caminata? Me pareció increíble. A mucha gente piensa que es difícil. Son como 10 kilómetros subiendo hasta el cráter del volcán y 10 kilómetros bajando. Pero me pareció fácil. Tú llevas ropa no pesada y una botella de agua y compras unos palitos y tú subes fácilmente. Es increíble. Cuando llegas arriba, el vistazo que tiene de todo, del cráter, es increíble. Es muy bonito. Recomiendo a todos que vengan a visitar el volcán Santa Ana. Justo eso. Gracias, Jefferson. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué te pareció la vista y todos los lugares que se ven desde la cima del volcán? Bueno, es maravilloso. Tú ves el agua muy cristalino, como un agua muy verde. Y sientes también un olor de azufre, de los gases que el volcán suelta. Y ves también otros volcanes que están cerca y la ciudad a lo lejos. Es muy bonito. Muy bien, gracias. Y ya para ir finalizando, Jefferson, ¿qué recomiendas a todos aquellos turistas salvadoreños? O invítalos a que vengan a El Salvador, ya sea a visitar un volcán, sí, un sitio arqueológico, entre otros. ¿Qué? El Salvador es un país muy bonito. Muchos dicen que es peligroso y tal, pero no me pareció para nada, quizá fue eso en el pasado, pero hoy día está muy seguro, muy bonito, todo organizado, la gente de aquí es muy amable, te van a recepcionar muy bien, hay de todo aquí, playa, la ciudad es muy bonita, la ciudad, aquí la capital, y también los volcanes, y si quieren conocer a los sitios de aquí, contacten al Pipo, porque él va a ayudar a ustedes. Muy bien, muchas gracias, Jefferson, así es que ahí estamos, amigos. No olviden suscribirse, reaccionar y comentar el video, a ver qué les ha parecido. Así es que nos vamos, mis amigos, hasta la próxima.